Llegamos ayer, la carguita más larga que he tenido yo en la historia. Aquí vamos caminando hacia el camión. Ayer tuve que irme para un pailo que queda 10 millas de aquí. Llegué tempranito a las 9 de la mañana a descargar y pues me dijeron que no podía descargar, que tenía que descargar hoy. También ando con gripe, horrible. Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios estamos vivos. Aquí te enseño al Panda, Tornado Panda, camioncito. Tuve que apequearme un poco lejos, pero para que lo vean de lejos. Todo blanquito y con sus luces por todos lados. Igual todavía le faltan unas luces, pero para que lo vean más o menos. A ver si cruzamos aquí la calle. Y aquí estamos, el refrigerador está prendido. En 24 grados creo que está. Estamos cargados de carne, de cerdo, de puerco, como le quieran llamar. Pero aquí tienen una vistica, más o menos está amaneciendo ya, del camioncillo. Vamos a chequear aquí. En 4 grados continuo. Estamos cargados de, como les dije, de cerdo. Y aquí vamos a ver si nos dan puerta. Mi gente, ya me dieron puerta a las 9 y 8 de la mañana, después de estar aquí desde ayer a las 7 de la mañana. Es un poco absurdo, ¿no? Pero son las cosas que pasan en este trabajo. Ahora estamos aquí llegando, bueno, parqueado en la puerta. Aquí tengo aquí, parqueando al lado mío, hizo un drop. Y pues aparentemente se va a dejar el trailer aquí, la compañía de Prime. Esta carga, esta semana ha pasado de todo. Llegué de la Florida, creo que fue el sábado, descargué y volví a cargar el sábado para subir para Denver, Colorado el domingo, el lunes. El lunes descargué y salió esta carga que pagaba bastante bien. Entonces la agarré y manejé hasta Cayman, Oklahoma. Llegué el lunes en la noche. El martes no me quisieron cargar. El miércoles fue que me cargaron. Manejé hasta Laredo, Texas. Llegué ayer jueves. No quisieron descargarme. Y hoy es que me están descargando. Fueron martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días para hacer una carga. Que no, solo eran 1200 millas. Estoy un poco frustrado con esto, un poco, vaya, como que decaído, porque se pierde uno la semana solamente porque una persona no te quiere ayudar, no te quiere descargar cuando tienes la posibilidad de descargarte. Entonces, y aparte de todo, tenía que sacar dinero cash. Fueron $100 del Omper para descargar y $45 del Omper más wash out, que limpiar el trailer para poder cargarle esa carga. Pues nada, hoy pudiera estar con mi familia, pudiera estar en mi casa con mi hija, con mi esposa, con mis amistades, con mi familia, pero desgraciadamente no pudo ser así. Igual ya estoy pensando cargar hoy aquí en Laredo y subir para poder pasar unos días en la casa, un día por lo menos, hacer el risero ahí de 34 horas. A ver si me corto el pelo, que lo tengo larguísimo, y me rebajo un poco la barba, que es una semana no, pero ya llevo como 5 o 6 días fuera de la casa. Y pues nada, vamos a ver qué resolvemos ahora para cargar, para poder salir de ahí. Aquí estamos ahora, seguimos en Laredo. Cuando me hablé en el otro video, estábamos buscando una caquita para salir de aquí, buscando algo preferiblemente para avanzar un poco más, pero pude encontrar algo, la dispatcher pudo encontrar algo para cargar aquí en rumbo para Fort Worth, Texas, que queda ahí bien cerca de mi casa. A ver si puedo hacer el reset de 34 horas, el descanso de 34 horas para poder seguir la semana que viene. Todo va bien, ya llegué al lugar, me dieron puerta. Estoy parqueado esperando a que me carguen. Ya en cuanto me carguen, uy, estoy viendo uno que salió pegadito el trailer, pegó el trailer el camión. Estamos esperando aquí pues a que me carguen para salir para allá. Estamos cargando cerveza, no sé cuántas libras serán, pero a lo mejor le sea un poquitico pesado. Estamos a 436 millas de la yarda. Y pues nada, llegaremos a la casa hoy por la noche. Y pues
estaré editando unos videos, incluyendo este. Tengo varios videos ahí para poder sacar, por eso no he sacado nada en el último tiempo. Quiero ver si me rabo un poco esta barba, me hago algo con la barba, con el pelo. Tengo el pelo bien largo, a ver si mejoro un poco el problemita este del catarro, de la gripe que tengo. Y pues nada, ver a mi esposa, ver a mi hija. Primera vez que estoy en la carretera tanto tiempo. Salí el domingo pasado, hoy es viernes y todavía no he pasado por la casa. Honestamente, no está mal, está bien. Como les dije, tuve el problemita con esa carga, pero aquí estamos. La semana que viene será una semana mejor. No todas las semanas van a ser semanas buenas, no todas las semanas van a ser semanas perfectas. En este trabajo no todo sale como uno lo planifica, ¿entienden? Un lugar se demora un poquitico más en cargarte o en descargarte y haces de arruinar tus planificaciones. Como digo yo, como dicen todos mis amigos, que son camioneros igual, uno sabe cuándo se va, pero uno no sabe cuándo regresa. Y pues nada, aquí vamos rumbo ahora a terminar de cargar. Voy a descansar un ratico y voy a llegar a la casa, editar estos videitos y quiero enseñarles qué fue lo que me pasó durante la semana. Una de las mangueras de abajo del trailer se me reventó, uno de los muelles se... Vamos a verlo ahora un momentito, se lo voy a enseñar ahora que es de día y que los tandem están corridos para que vean que me tengo que decir. Aquí estamos en la puerta, ahora vamos a estar cargando, tener este refrigerado y no quiero sacarme mucho el trailer porque lo van a estar cargando, pero para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. Aquí voy a cambiar la cámara para que puedan ver. Están estirados, mirados, porque no están de luces, están para tomar el trailer, pero básicamente ahí es donde venía ese tape. Se rompió, el otro también rompió, la manguera cayó al piso. Entonces, con la fricción del piso, se reventó la manguera y se metió en el aire. Tengo que hacer una conexión que yo voy a enseñar unas fotos ahora en este video para que vean qué fue lo que hice más o menos para poder resolver hasta llegar a la gata y poder arreglarlo y comprarle la manguera que lleva ahí oficialmente. Se rompió el cable de rigidez, como pueden ver aquí. Se desconectó igual, ahora voy a ir allá y hacer la conexión. Reírme, pero para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. Gente, como siempre, muchísimas gracias por pasar por mi canal, por ver mis videos. Regálenme un like si pueden, un dedito arriba, eso me ayuda muchísimo, muchísimo, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Suscríbanse al canal, le doy la bienvenida si quieren suscribirse, si no se han suscrito al canal. Quiero darle un saludo bien grande, aprovechar en este video y en todos los videos que me acuerde a Vitito305, a Víctor, que es un amigo mío viejo. No es que sea viejo, es que lo conozco hace ya tiempo. Compartimos varios momentos bastante agradables ahí donde yo vivía en Miami. Una persona extraordinaria. El canal de él es un canal extraordinario. Tiene una familia bella, hermosa. Su esposa, sus hijas, sus perritos, sus perritas. Él vive por allá por las Carolinas y tiene muchísimo buen contenido para ustedes. Les recomiendo 100% que sigan su canal. Puede dejar el enlace aquí. Se llama Vitito305. Muchos de ustedes quizás lo conozcan ya, quizás vinieron a mi canal por el canal de él, pero es una persona extraordinaria, una persona súper humilde y una de las pocas personas que se puede decir que es una persona real, una persona verdadera. Pero nada, se les quiere de todo corazón. Un beso para todos, un abrazo. Se les quiere. Chucky J.